I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. Episodio especial porque tenemos hoy a una invitada aún más especial. <laughs> Sofía Reyes está con Qué nosotros. ¡Qué oye, oye, a mí me encanta estar en una casa llena de puros venezolanos. ¿Ah, sí? <laughs> sí. Ya vamos a hablar de eso porque no eres extraña, por ejemplo, para eso. No, no, no. no. O sea, como que fui parte de, de una familia de, de venezolanos. Entonces puedo entender un poquito más la cultura. La viví muy de cerca y me gusta mucho. ¿Te pero parece que hablamos eso? rápido, ya que tienes esa experiencia? ¿cómo? Ya no, me encanta. Okay. Sí, okay, no, okay. Ya no, ya no, ya no. En su momento era, ah, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Sí. Y luego ya yo. Qué o sea, bola. yo les decía que yo con mi acento mexicano, pero tenía todas las palabras, así que qué bola, qué vaina. <laughs> eh, entre otras que ahorita me voy a acordar. Hay muchas groserías. Yo creo que las groserías venezolanas son muy poderosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero sí. antes, antes de continuar, sí. sepan que nos vamos a Europa. Ya, comenzó ya la sabemos, gira. Comenzó la gira de Escuela de ya Nada. Ya comenzó a a de vamos de la, de la gira de Escuela de Nada rápidamente para no aburrir a la gente Semper que no está bichos. en Europa. Semper bichos, Semper bichos Tour 2022. Vamos a España, vamos a Portugal, vamos a Francia, vamos a Inglaterra, vamos a otros países también. A Ámsterdam. A Ucrania no vamos. No, Ucrania no podemos ir todavía. Claro, de ciudades. Madrid, Barcelona, Tenerife, Valencia, Londres, Ala. Lisboa, París, Oporto, Madeira, Ámsterdam, Berlín. Y capaz Milán, capaz no hacer nada. ¿Qué te parece? Me parece muy muy hey. Yo siento que en Ámsterdam hay muy buena fiesta, ¿no? Y en Berlín también. Yo siento... Bueno, yo quiero ir a Berlín. Yo creo que deberían ir de fiesta. En Berlín yo quiero ir a la discoteca famosa de Tecno. Sí, sí, sí. Sí, sí, exacto. ¿Quieres ir a hacer el Tecno? Claro. Yo descubrí que a mí me gusta el Tecno ahora, pero podemos hablar de cosas. Te lo juro por Dios. Me encanta también. El Tecno. Sí, claro. Pero como recuerda, house, bueno, a mí me gusta mucho como house así más que Yo no soporto la música electrónica Yo en Madrid fui no, a un sitio que se llama Pero no hablo de que traca, o sea, es como un, es otra, bueno ah, pero, pero, otra es pero me gusta Pues gusta es que más? tampoco soy experta, ¿verdad? No sé mucho, pero me Ay, gusta experto, mucho Todo el mundo cree saber Creo como que, que, que te, te, te refieres a la house como eh, el, Más el, tropicalón, ¿no? La música electrónica movimiento de hombros a que, ver, Es como aquí, así, tránsito Sí, ¿verdad? Uy, me encanta me Tú quieres ir a un En Madrid fui a un sitio que se llama Club o algo así, que quedan Malasaña, uh -huh. y entré y era como entrar de verdad a la discoteca de Blade, donde, donde está Claro, ¿no? donde matan a una cantidad de vampiros, exacto. Espotabias. Yo dije, aquí hay vampiros, seguro. <laughs> me mierda. mordieron, soy yo un vampiro ahora. <laughs> Pero wow. ahora me gusta el Tecno. Ok, me hay gusta. Hay que ir en Berlín a eso. Entonces ya saben yo que no. las entradas pronto van a estar <laughs> disponibles a la venta, primero en Patreon, y eh, bueno, te quedas en la venta. a la ¿Te venta este viernes. Salen a la venta, no, venta si este viernes. Pasado mañana salen a, saber, a la venta en Patreon. Sí. Y el domingo salen a la venta para todo general. el mundo. Y ya vamos a darlo hasta ahí. ¿Y entonces cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Sí, bien, sabes bien. que apreciamos mucho que estés con nosotros. Sabemos que, hoy estamos grabando esto en la tarde. Tienes todo el día en... en eres en la, la primera mujer internacional en sentarse en esta mesa después Eso de Ana que nos, que nos mm. leyó... Ana nos, que leyó nos, nos leyó la carta ah. astral. Leyó la carta astral. Pero Ana es lo marxista, sí. eres la primera. ¡Wow! Mm. Y Ana qué hace, o sea, ella... una, da, da clases de astrología. Eso está cabrón, me interesa mucho. Sí, y sí. Descubrimos sí. cosas de nosotros mismos que no sabíamos. Impresionante. Hubo cosas que, dije, que, que dijo Ana, lo ya lo puedo decir, que sí. quitamos de los episodios sí claro porque era muy personal sí. era muy adentro no, Ana oh. nos vio a los ojos y dijo la vesícula y yo dije no, dios no, no. <laughs> de que Se ya me no veas nada sí, sí. estamos muy contentos de que tú seas además ese eh, bueno qué te, honor te queremos no el honor es nuestro y agradecemos mucho porque sabemos que has estado en gira de medios todo el día desde muy temprano que está cabrón pararse a hablar pendejadas con gente que sin volver mierda a nadie ningún entrevistador ningún medio es, Coño, que, es, qué que, pena. es que todos tenemos la duda de que de, de, de no, está, no, está, no estás mamada, no estás cansada de, 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 de ir a decir lo mismo todo el día en una radio, una cabina de radio, luego una televisión y que Sofía delítanos con unas palabras con, una, mm. con una, una parte de alguna canción tuya, no sé ah. que, como, de dónde cantar, no sé qué. Pues, o sea, obviamente es parte de ahí como que llevo varios años como teniendo la idea de que bueno hacer promo va más o menos así. Y una vez como que tripié con eso y fue de, y es lo que les platicaba también ahorita de que más allá de las preguntas como que sí, si, si son muy repetitivas. ¿Cómo puedo yo darle la vuelta y poder decir más o menos lo mismo pero de otra manera y de repente meter una anécdota y hacerla un poco más interesante o tal? Y como que eso depende de mí, o sea, yo puedo, yo, yo puedo hacer que la entrevista sea o muy aburrida o que de repente sea de que wow, se me ocurrió esto y lo estoy contando aquí o vámonos a algo más profundo. Y yo Pero la también puedo depende de la llevar". gente con la que habla. O sea, yo fuese una sí. superestrella y esto sería la peor pesadilla para mí. Mm. O sea, ir a, a lugares donde, donde ni siquiera te conocen bien sí. y, y te preguntan como más como por... por... Por, por, por llevar que... una agenda, por sí. llevar una agenda y ya. Te han hecho el clásico papel, que es alguien que está contigo y está leyendo todas tus cosas que tú has logrado. Está leyendo por tu wikipedia. Por supuesto que me ha pasado. Eso es una salvajada. Sí. Eso sí está fuerte. <laughs> voy a romper y voy a No, porque también esto puede salir Esta terrible. Fue. La gente que dice, yo voy a hacer una entrevista alternativa. Yo creo que es hasta peor. Ah, también puede ser. Y que se meten. Sí, sí, sí. Creo sí, que he vivido como eh, que los, los, los polos. He vivido los polos, pero sí creo que hay cada vez más cosas como esta que me fascinan. Que te sientes o súper sea, cómodo, que puedes hablar de lo que sea, qué tal. Eh, no sé, ya como que la movida se está yendo más por ahí. Me encanta. Es que yo creo que hubo un momento ya. en la historia en, en, el que, en el que los medios y la gente... Sí, de los medios tradicionales, sí. empezaron a pensar que que los artistas eran otro tipo de seres humanos entonces como que mm. yo no lo voy a tratar como 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 trato a un amigo sí. sino que necesito como tener demasiada distancia y demás porque porque eres porque eres Sofía Reyes sabes sí, como que sí. ese, no no yo no sí. te puedo joder porque te lo vas a tomar mal no sé qué sí. sé yo sabes como que y es, capaz el sí, otro bla, extremo bla, bla. el otro extremo es viene Sofía Reyes no me puedo dejar joder, entre comillas. No, no me puedo... Yo estoy a mí Yo soy... Ah, sí, claro. una mascarota sí, 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 y que bien? ya no... Claro. Pero eso ya cambiando mucho. Como que antes, exacto, la perspectiva era muy de que el artista intocable eh, es un dios, ¿no? Hace cuenta. Claro. Y ahorita ya es como, no, todos somos iguales. Y de hecho, déjame hablar de que también tengo depresión o de que también tengo ansiedad. No, yo en este momento, pero hablo así como... Sí, sí. Que la gente ya habla de depresión, de ansiedad, de mil cosas y como que siento que ya mucho más humano y... Está chingón, la neta. Y también, no solo como en cámara. Siento que de verdad, o sea, afuera de las cámaras la gente ya conecta desde otros lugares sin máscaras. Eh, y me da muchísimo gusto porque qué gasto de energía. O sea, estar poniendo una mascarota y todo el día, para, para que la que gente cansado. lo sepa, estamos son las 6 de la tarde y tu día comenzó a qué hora hoy? Cinco, y media, cinco y media de la mañana. <laughs> sí, un poco. No no, 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 Pero tenemos mezcal. Mira, ¿qué que tienes, que tienes mezcal, ahí en ese combo? Y plumita. Y plumita. Tienes, tienes ahí un combo de café. Es perfecto. Mezcal y plumita, zoom. que yo no sé qué es plumita, te lo pregunto. Bueno, ahorita como, fuera, un baseito, así, como, como un babesito así como de saborcito. Base, que, sí. que nos estabas contando ahorita fuera el aire que tiene COVID adentro. Tiene COVID adentro. Sí. <laughs> Deberían vender ya con COVID las cosas, ¿no? Claro, ya está, Sí, ¿no? claro. Me imagino que por ahí van los tiros para el futuro. Sin duda. Sí, Ojalá. Ya que te de... Mira, sí. ¿sabes que estaba revisando tu, tu Instagram? Sí. Esa es una buena es, observación. Está, estaba toqueándote y dije, <laughs> Sofía es una psicópata. ¿Por qué? ¿Qué para que Ah, me tiré de un avión, ¿Por qué? Dije, dice... tien, sigues a 1712 personas. Es mucha gente. Mucha gente. ¿Verdad? ¿Qué ¿Por qué por, porque, porque sigues a tanta gente? Pero te digo algo, sí. Es, es más por porque toma tiempo sentarse y como analiza. Pero si sí quiero como hacer una pequeña limpia, tal vez. Pero alguien? me va a tomar, o sea, toma tiempo. Que es una eres, sentada. Cuando eres un artista grande y quieres hacer una limpia, creo que no hay vuelta atrás. No, sí hay. ¿Ya tienes, ya tienes pensado qué es lo primero que vas a limpiar? Ya, cada vez que me sale algún home que yo digo, esto no me funciona, mm. ya lo voy como Pero quitando. al principio puede ser que sea como, ay, en algún, en algún momento yo seguí esto. No, pero pero no que... alguien, ¿me sí. entiendes? Pero lo ah, que ah, dice bueno, Leo es pero... cierto, hay, compromisos, es hay compromiso, digo, compromiso, hay ciertos claro. compromisos o hay gente que dice, era mi amiga cuando yo estaba muy chiquita, pero mm. tienes 20, bueno, 15 años... De no hablar con esta persona... Y de repente es como... Maybe... It's time... Ya cuando sabes... Cuando la gente famosa... Cuando, cuando claro. Mantienen los grupos de Whatsapp... Con los amigos... De la infancia... Sí... ¿Sí? Eh... ¿Sí? Pues yo tengo uno... Pero sí son mis amigos... Así como... Desde que tenemos 3 años... Que realmente cuando nos vemos... Es como si no pasara el tiempo... Mm. Y okay. la verdad... Yo soy muy mala con el celular... Como que me abruma demasiado... Tanta información... Que soy malísima en como keep up conversaciones. O sea, yo soy como muy de prefiero estar aquí en persona y, y vamos a estar y si quieres todo el día, pero en, en como que por WhatsApp estar ahí, ¿cómo estás? Mm. Y qué hiciste? No me... Yo me creo que bien. lo que pasa cuando vas creciendo como dentro del mundo de las celebridades es que dejas de compartir un poquito. Cosas tan personales en esos grupos de WhatsApp porque sientes que se puede filtrar sí, muy claro. fácil algo que, que. Sí. No, sí, ya o... tienes tus personas así como claro, más cercanas. Ojo, filtrar dónde? porque ni siquiera es de mala, ma de mala manera, no es como intencional. Hay veces que ah, para, para uno es algo importante y para alguien no, y lo exacto. comparte. Sí, claro. también. Claro. Se te castean como claro. Batman. Sí, claro. Tú me lo contarías. Eh, puede pasar, ojo, ¿eh? Puede pasar. Sí. Yo podría ser un buen puede Robin. Puede ser el siguiente. Eh, sí, claro. Eh, me, sí. Eh, muy Robin. Bien. Sería un downgrade, no, no lo va a negar, pero bueno. No, no pasa era nada. un downgrade, me parece no. que estaba a la altura de sí, Robert, Robert Pattinson. Robert Pattinson, vimos Batman. Es ¿Vimos el nuevo Batman. Robert Pattinson, con esa risa. Qué guapo sí. él, sí. Tiene sí. una quijada de los Cabrón. dos. Puede ser sí. o Batman o el pingüino, tú escoges. Yo puedo. Sí, ¿Eh? gracias. El <laughs> pingüino. <laughs> 1200 personas es mucho. Es mucho, son más. 1700, 1700. 1700. No, no, es está demasiado. Es que mucho. yo, mira, yo, yo llegaba a seguir a 400 y no llego al final. No, no llego, es que no, no de llega... verdad que eso, es tiempo. O sea, es siéntate y no es como todo en un día, ¿verdad? Yo creo. Claro, creo ajá. que hay cuentas que ya ni existen y están ahí, uh -huh. pero pues no me salen en home y es, insisto, siéntate. Sí, le, sigue que sea ugly true. Sí, no, hay veces que hay intereses que uno pierde. También. Sí. O sea, por ejemplo, yo, ponte tú que yo antes me gustaba mucho más el fútbol que ahora y yo empecé a seguir cuentas de fútbol y no sé qué y es como. Ya mucho no fútbol. quiero. Sí. sí ya mucho, mucho. Gol, a cada rato, ya no, no quiero. Ya eso. no se puede. No, quiero menos. Coño, sí. Y yo lo dejé sí. de seguir. Mi idea era llegar como a 600, 500, creo yo que es el, el, el punto clave. ¿Cuánto creo? es un buen número, así que digan esto yo, está yo bien? Yo creo de verdad que 300, 400 personas es Eso es muy un, poco. Yo no. creo que eso es un Eres una diva. Coño, un yo yo, no, de yo no, cuántas sigo? No, no, sí, bueno. A ver, yo te voy a decir cuántas tengo yo porque estoy 276. No, pero ah. es que tú eres famoso por no dar follow. Tú eres famoso por eso. disculpe pero te lo tienes que ganar. Sí. No, ah, Oye, pero la, sí, ¿ya? No, okay. <laughs> ya un día un día te va a seguir. No Yo tengo nada. 590, 590, okay. claro. Son mucho todavía. No lo voy a bajar, ya sentí así no, ya como Es, como, peor, ya es sentí, una buena presión. Que, que ya sigo a 140, 140. Sí, claro. sí, sí, la siento. 140, 140, sigo 140. Y la, y la sigues bravo. bajando. Y, y cuando puedo, la sigo bajando, pero es como que digo, ¿sabes qué? Esto no me aporta nada. Y mira esto. Sí. Tiene gente muteada. Una que otra. Claro. No, 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 no lo vamos a revelar, Que hay pero... gente que no voy a dejar de seguir, pero pues no quiero que esté todo el tiempo ahí al forar X y los o no, Y no, razón. Que... Adiós. Adiós. Pero... pero te sigo y bueno, un día. Yo siento que eso es un unfollow indirecto, correcto. El mute. Sí. No, porque quiero mantener algún sí, tipo exacto. de vínculo, pero no quiero irrespetarte, digamos. No, o sea, no, eso no, no es por ahí. Todo lo contrario, yo estoy con Cris porque es un respeto por la, por, por la relación. O ¿Sabes? Como que. Es un respeto por la relación, pero como que sí creo que es importante, como dicen. Saber que lo, cuando abres, que todo lo que te salga te guste y uh -huh. te interese. Importantísimo. Ya, ¿sabes? Sí. Exacto. ¿Por sí a qué a me pierde tan rápido alguien que me empieza a montar un contenido tú, de mierda? ¿tú? Y tú ya de CanFollow. No, no, ¿Qué pasa? Ah, cero personal. Cero, cero ¿qué personal. ¿qué pasa? ¿Quién, quién, <laughs> ¿Quién hace pensar mucho eso? Los artistas. Porque cuando un artista lanza una canción, que es normal, es ¿eh? uh -huh. lo que tiene que hacer un artista, promocionar su canción. Uh -huh. Imagínate seguir a 100 artistas. Y todos bromo. comparten stories de cuando la gente escucha su canción y son esas eso? Tú eh, sientes, mira, también nos, nosotros, es que muchos de sí. Pues cuando sí. Nos, nosotros cuando vamos a sacar algo, nos, nos, sen, nos El nos que se... nos siga nosotros tres juntos es una pesadilla. Es una pesadilla. Es una sí. pesadilla sentimos ¿no? que <laughs> sentimos que somos una ladilla de promoción. ¿Te pasa? Cuando de repente vas a sacar un tema y dices, no llega un momento donde dices, coño, ya ya que ya ¿Qué tanto puedo promocionar esto en mis redes? ¿Sí, ¿sientes? Se ¿Sientes que fastidias a la gente? A veces sí. ¿Verdad? O sea, a veces es como que me quiero disculpar, perdón. O sea, lo sí. hacemos full. Yo me sí. la paso disculpándome perdón. con la gente y también es como... Porque me disculpo, ¿sabes? Es como sí. que es mi trabajo, ¿sabes? Sí, sí, yo sí, hago, sí, pero... sí. Pero eso está interesante. Por ejemplo, a veces los cuatro que estamos en esta mesa creamos. Creamos contenido, ¿no? Sí. sí. Bueno, canciones y nosotros creamos contenido, pues, en general. Eh, hay veces que yo me siento mucho más consumidor de redes que creador de contenido. Ok. Entonces quizás estas 1.700 personas, a una persona que, es mi pregunta, si tú consumes más de lo que creas, eh, le funciona tener 1.700 personas, ¿no? Ah, esa es una mm, buena pregunta. Es una buena pregunta. No consumo más de lo que creo. Mm. Creo que creo mm. más de lo que consumo, sí. Um, oh, y si te bueno, sirve Muchos de esos 1700 personas Me imagino que sirven de inspiración Muchas okay. sí Son muchas Igual Y ya tenía planeado Bajarle tantito Pero no me he dado el tiempo Ok O sea, pero sí Sí lo quiero hacer pero claro. necesito me, a, en un avión o algo así, como a ver, me voy a poner a hacer esto. ¿Y que voy a aprovechar ahorita que estoy volando en, en la madrugada, un follow un a todo, todo el mundo. Claro, pero es que el mundo. un follow se da de madrugada. El un follow se da de madrugada. Lo claro, 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 que pasa es que tienes que estar pendiente claro, si es de madrugada de Europa, ¿viste? Porque te, claro. te, te, de repente te claro. hay que no son claro. las 12 de la medianoche aquí en México y, y le di un follow que a Tan Gana y Tan Gana son las 2 de la tarde. Imagínate recibir ese mensaje. Sofía, me dejaste de seguir. No llegan, ¿verdad? Esos mensajes. Hay gente que tiene su qué lo tiene? Claro, es claro. depende. ¿Qué tienen? El, como una alarma. Se meten a revisar si lo que... sigues. No, y hay aplicaciones claro. que te dicen sí. si te dejaron de seguir, claro. No, bueno, cuando tú vas a ver un amigo viejo o una persona y de repente te meten en su perfil y dice... Qué cansancio, tal cual. Y uno dice, y dice, follow back, nada follow más. Follow back, claro, coño. Hay veces ¿Y que... tú qué hago en esta situación? Claro. No, yo Nosotros, ¿sí, hemos, ¿no? Hablado de... <risa> Nosotros <risa> hemos hablado de esto. Yo <laughs> veo ¿Ah? quien ve mis stories. Yo no, yo no. Yo a veces, pero no tanto. De claro, no yo a veces como... Pa Ay, a ver. Sabe. Pero, por ejemplo, ¿ustedes han bloqueado? ¿Los han bloqueado? Sin duda. Eso, eso sí, claro. bloquear ya toma mucho más. O sea, ya una cosa son follow y otra cosa es te voy a bloquear, que son como cinco pasos. Uh -huh. Y de nunca vas a poder ver mi... O sea, eso ya es otra cosa. O sea, que yo, yo, sí. que, yo, que yo descubra que me tienen bloqueado. Ajá, o que tú bloques. Creo que me ha pasado en Twitter. A veces de repente veo a alguien respondiendo un tweet y no puedo ver el tweet. No es y es que te ha bloqueado. Pero no sé o sea como que sí. creo la verdad que nos era, ha pasado todo creo que la, creo que la ah. capa la capa encima de eso es te ha, te ha dolido un blog mm. pues te ha dolido ah. un blog alguna vez ¿Que te, hayas dado <laughs> cuenta, te hayan enterado te hayan yo chismeado no, sí no o sea realmente no sé si he vivido como o que yo me haya enterado ...uno. Nada más hay uno hace poquito, pero... ...no me lo tomé Uy, personal. hace poquito, además. Lo vi hace poquito. <laughs> Qué hola, Sofía. Que no... No, no me lo tomé personal. No, <laughs> sí, no es personal. Que, sí, que no es personal. Y del café pasamos al mezcal. <laughs> claro. Exacto. Y a la plumita. Y a la plumita. Claro. ¿Y a la plumita? Mira, ¿y la plumita? eh... Sofía... Eh, ya estoy... Sofía. Sí, no, ah, va. Sí, sin problema. Sí. Ya somos amigos. Sí, me gusta. Eh, me gusta más soft, o sea, ya que estamos entre confianza. Nunca Me he escuchado soft. Me soft. gusta más soft que soft. soft. Es más cool. Nunca, nunca he escuchado soft, ok. Eh, es tú, más LA. Tú vives vive en, <laughs> en LA, en Los Ángeles. <laughs> ¿Sí o no? Sí, sí, es, puede ¿Viste? ser. <laughs> claro. Tú vives en Los Ángeles, no sí, vives en Monterrey. Exacto. Ok, yo pensé que vivías en, en Monterrey. No sé, como ya. que después de leer sobre ti, no sé qué, pensé que. No sé, eh, que estabas viví? ahí. No, llevo en, en Los Ángeles casi 10 años. O sea, una vida. Me fui a los 17, y ya tengo 26. Yo, yo tengo. Eh, claro, yo tengo es que una... tú eres artista infantil. infantil. O sea, tú vienes de, 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 ¿Sí? de, de trabajar en, en, <laughs> en, en la televisión. De chiquita. De, exacto, de chiquita. Sí. Ya no sabía. ¿Cómo, que... ¿cómo ¿Sí? creces con eso? Tipo, es algo con lo que, claro, yo me imagino que. Yo, yo me quedé con una frase que dijiste en una entrevista que me gustó mucho: que decía que tú, la cámara es lo tuyo. Sí. A tú, ti tú, te, te ponen una cámara enfrente y tú sabes cómo move around. Me siento cómoda. Está, es, tu, es, tu, sí. es tu lugar. O sea, a veces me siento hasta más cómoda con la cámara, como yo más segura, que con personas. A veces mm. yo me doy cuenta que a las personas no las puedo ver bien a los ojos. No se claro, ok. Me cuesta ver. Eso es algo que obviamente adoptaste de niña. Sí, pero por, sí, pues sí. Puede ¿Y, ser. y tu familia, ¿cómo lo lleva eso? O sea, tipo, ¿cómo...? No, no estoy muy claro cómo es el núcleo, tu núcleo familiar. cómo sí. ¿Cómo desde pequeños...? A tu, a tan empujado a eso? ¿O eso es algo que tú quisiste? ¿O tu familia te dijo como que, mire, yo quiero que tú hagas esto? Fue, siento que fue algo que yo quise. Mis papás son médicos, no okay. se dedican a nada que ver con la música. Pero mi papá toca el bajo, le, le fascina, o sea, pasión por la música. Y él es más como, como que lo ves y parece un osito, de que así, súper tierno. Pero le gusta el rock así, de que dark, ¿sabes? A mi papá. O sea, que saca es, como. Esto es un... importante por un tema generacional. ¿Qué es rock dark para ti? Pues no sé, pero yo nomás escucho tienes, a mi papá tú, tú con. Tú tienes veinti... 20... Así traca con su 26, banda. Yo tengo 26. Tú. Ok. Entonces... No, bueno, no está... es, es que está interesante eso porque también quería Ajá. saber qué es dark para ti. Pues, o sea. Rock Pero no es como tan pop O sea realmente okay. Le gusta a mi claro. papá Con su banda Y gritan Y o sea okay. Para mí eso es <laughs> Tu papá grita al... O sea en las tardes es sí. Aquí está su diagnóstico sí. señora <laughs> Y en las noches es no. Que menos mal que es así Tampoco así o No sea, claro no es, no es metal Tampoco No pero es metal, no. Es metal. No. Pero menos no, no, mal no, 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 que sea es, esa es así Esa la pregunta No se va tan a Ya entiendo perfectamente Que no hay tanta diferencia Generacional entonces Entre lo que sabes de música Pero está bien que sea así Porque que te griten El diagnóstico está mal Sí no Claro No 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 así, no, no. es la idea. Pero bueno, a lo mejor es Black Sabbath, le gusta, ¿sabes? O ACDC algo de esa Ah, todo de... eso ah. le encanta. Ah, sí, 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 sí. Claro, y rock en claro, español, claro. así Exacto. muchísimo. Anthem rock, rock sí, de sí, estadio. Sí, Exacto. le encanta. ¿Tú tienes, claro. Tú tienes algún algo que te guste así de música o de, en general que la gente diría nunca adivinaría que a Sofía le gusta esto. Sí, puede ser. A ver. Hmm. Me gusta qué buena pregunta. Sí escucho mucho EDM, por ejemplo, no, okay. <laughs> más como house, pero sí me gusta como que la música medio obscurona, o sea que te pone incómoda. Es okay. como uh, de que yeah, estoy okay. incómoda, me gusta. Es raro. Okay. Que cuando tú dices incómoda me gustaría que que me que explique que es incómodo tipo creo que creo que aquí nos puede ayudar incluso Daniel que sabe sabe que cómo y que ¿Qué? se va es todo un journey te va llevando pero de repente se pone muy tensa y como ruidosa y así es incómodo pero me me interesa mucho entender qué puede ser lleva eso? este lugar industrial A nivel de, ah, como industrial como exacto industrial tech, ¿no? pero puedes por favor acercarte al micrófono no sé. O sea, pues no es, sé, ya, en realidad ¿Puedes acercarte ah, sí, un segundo? Por favor, quiero Sofi, él es, so, Hola. disculpa, él es Daniel sí. Este ¿qué, Nuestro qué? experto en música <ríe> electrónica <ríe> ¿Sí? EDM expert uh -huh. Va a decir abajo, así. Exacto. Y él se acerca al micrófono y dice, tiesto o sea, <risa> <risa> ¿Qué, Pero qué? no, no soy tan fan Del EDM tan pop, así como tan claro. masivo Es que yo creo que sí es, es, mucho es algo como, más como, como ambient como un, como un estado de ánimo Sí, probablemente. ok. Y me encanta ir y escuchar y no hablar con nadie. Es como, y es mi tiempo conmigo. y son layers y de que te gusta estragar un papel. ¿Cómo? Claro, un papelito ahí como en una ceremonia, En una ceremonia. O sea, como que un poquito, un tema de música electrónica más compacto, no muy pop, más encerradito. Sí, un poquito más como, ajá, sí. Podría ser algo así como. Porque a lo mejor porque, la gente no sabe tanto. Exacto, escucha? te lo pregunto. Porque esa es una pregunta que a mí me gusta para cualquier persona. Sí. Es como hay gente que, por lo menos, ustedes ya lo saben. Porque nosotros tres estamos pegados por un corto umbilical. Sí. y Estamos juntos todo el tiempo. Sí, sí, sí. Qué lindo. Y a mí me gusta mucho Adele, por sí. ejemplo. Sí. No, pero lo que pasa es que tú, los lugares donde tú escoges escuchar a Adele. Es lo que a nosotros nos llama la atención. O sea, en, en un avión me encanta escuchar a Adele. Claro, pero de sí, idioma. Es esto, muy personal. La, y ni, ni, ni tiempo, siquiera tu... de su celular, sino sí. de, la, de la música de la de, pantalla de, de la pantalla. <laughs> de la de la pantallita. Eso está raro. Y de no música está raro. La... Sí, está está, está raro. raro. Claro, la... Siempre tienen buena música. Sí, sí, no sí. Lo claro, juego, ¿eh? No, a mí me llamó la atención, tipo, o sea, yo me imaginé en tu mente, tipo, gracias, Aeroméxico, por tener 21 aquí. Claro. Tú te pusiste en la ventana a recapacitar. Yo veo por la A mí los aviones me ponen full. a mí también muy melancólica. Me encanta estar en la ventanilla. Y escribo Eso. y en todo. Y como que ojalá sí, que llueva y poner la mano, sí. ¿sabes? Sí, así sí, sí. de, sí, las, sí. Que, de sí. las que ves por la, a la ventana llueva. en claro. un tren y dices: Hace 12 años terminé con un novio, pero necesito acordarme de ese momento sí. para apreciar todo el poco de árboles que están pasando en sí. este ¿Sí? <risa> <risa> Yo claro, soy esa okay. persona, sí, sí, sí horrible, sí. pero sí. Y okay. también escucho mucho como que mi roomie, que es mi mejor amiga, ella escucha reggaetón desde que se despierta hasta que se duerme. Y yo de repente pongo así de que. Como canciones más meditativas, pero de que balls y de que... Y cosas raras que a mí me gustan. <laughs> pero me, a veces Pues a veces cuenta. Pero a mí me da pena a veces que ella escuche lo que está escuchando. O es sea, que, que eso es súper raro. importante. La pena que da... A veces me da pena. La mus... O sea... Ser, el, ser, ser el, el selector de, de, de un espacio donde hay más gente. Mm. O sea, como que a mí me encanta mi música, la música sí. que yo escucho. Pero... Me, me, no, o sea como que sí me da sí, pena te me da responsable el mood general un la poco, responsabilidad pero del mood a mí me gusta bueno. ser o sea como que también yo tengo ahí un sueño de que como que medio DJ un poco ¿Verdad? o sea al menos con, como que con mis amigos si nos ponemos en una casa y de que ponemos todo el booth y a mí me gusta ser cuando voy a las fiestas de que poner y o sea como que ir guiando a la gente a un mood y okay. luego ya sé a dónde ir y luego lo llevo acá y luego de repente cumbia y es como cumbia mm. más psicodélica. Y te el te otro? atreverías a decir que eres buena haciéndolo. Eres sí buena party Mucho que maker. aprender, pero sí, me gusta, me gusta poner música ah, para vale. la gente. Está cool, está eso. muy cool. Sí. ¿Tú, tú, eres, tú eres muy buen mood setter. ¿Sí? sí, gracias. Yo siento que eres un buen gracias. mood setter de música. Sí, estábamos escuchando Timmy Pala. Yo soy sí, malísima para eso. O sea, a, Impala, a mi me, me hermano me parece... le fascina. A Para mí, también. mí mi hermano es tipo fan. ¿A qué se dedica tu roommate? Ella, este. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa en la roomie? ¿Qué pasa en la roomie? Qué hola pasa, ¿Qué pasa esa pregunta. ¿Ya, ya, voy, ya, vamos a ver, ya vamos a ver por qué me, por qué me llama la atención. Claro, eh. ok. ¿A, ¿A qué se eh? dedica tu rúbrica O sea, ¿sí? ni, <laughs> ni siquiera tu un familiar, si no no No, no vamos, a ver, que, vamos a ver, ¿Sabes por qué? He, he notado que... ...que el, la roomie de es importante para ella. Muy, sí. Muy. importante. Muy. Mi roomie la conocí hace como 10 años. Ella es de Monterrey. Mismo grupo de amigos. Vive en el LAI contigo, asumo. Se vino a LAI hace como 3 años. Llegó mm. conmigo y yo vivía sola. Y fue, quédate unos días y terminamos mudándonos ahora juntas. Qué sabroso crear el entourage así de... de, de, de ...para siempre. Claro. O sea, como que me sí. los llevo. Increíble. Uh -huh. Y se convirtió en mi hermana. O sea, yo tengo dos hermanos más chiquitos, pero ella es como... ...hermana, y si somos tipo tal... Es loquísimo porque vivimos juntas y en enero fue de que, oye, hay que trabajar juntas, que a mí me daba miedo ese paso. Ajá. Pero ella como amiga me hacía muchas, o sea, me ayudaba con muchas cosas de que, oye, social media, no sé qué, o ayúdame con la maleta, y ella lo hacía por gusto, de okay. que yo te ayudo y no sé qué. Y muchas cosas y fue como, a lo mejor me puede hacer un poco más fácil la vida si tengo como un personal assistant. Pero tiene que ser alguien que realmente yo le... O sea, mi tarjeta de crédito, mi cuenta de banco, claro. etc. Lo tiene ella. Porque por, te, te hice mm -hmm. esa pregunta porque me llama la atención que una persona es una persona de, de, digamos, de tu De tu ambiente, de, como sí. igual, igual que de repente nosotros, o sea, mm -hmm. artistas, etc. Coño, tener un roommate es importante. Es, es lo más. O lo peor sí. o lo mejor. No hay gris. No, no, no hay Entonces, gris, no hay gris. mi pregunta era que si ella trabajaba en el medio... Porque uh -huh. es donde me haría un poquito más sentido Que tuvieras una roommate Porque claramente tú podrías no tener roommate Sí, Te, sí Y, y viví como... sola tiempo y me gusta Pero me gusta más vivir con ella Exacto sí. Es la primera vez que escucho algo A alguien que prefiere tener roommates que... digo algo Es que son muchas cosas somos como opuestas pero nos hacemos muy bien las dos muy okay, buena compañía, okay. también es como un ping pong así, yo estoy pasando por algo y la primera y me escucha y al revés y lo vivimos cosas parecidas y como que vamos creciendo juntas okay. ella eh, también es actriz y se fue para eso, entonces es como que también le interesa mucho conocer en el medio en el que estoy porque le sirve estar en sets y todo okay. es como un trip, tenemos una gatita juntas, entonces somos como que mamás de Tenea este, es novia de mi productor con el que hago toda la música, somos Mm. Literal, una familia mm. así. En Está que literal, sea. como okay, dice, okay. es, es un sí. en entourage. Hay veces Está. que las piezas mm. encajan así, ¿no? Por de eso hecho, ella llega mañana, o sea, porque mm. grabo video y ella viene, o sea, es, y mm. ya, me emociona por viajar con mi mejor amiga a Colombia, hace cuenta. Claro. ¿Sabes? Mm. Y empezar a hacer este tipo de cosas. ¿Sabes cuando yo, 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 sabes que yo me visualizo siendo demasiado poderoso, ¿no? Sí. cada cierto sí, tiempo. Sí, sí, claro. O sea, como que digo, mm -hmm. yo en unos 10 años... Da miedo eso. Yo en unos 10 años... Debe, Qué miedo, debería eh. tener 10 veces más poder de lo que tengo ahorita. Mm -hmm. Poder. Es... No, no, yo, a mí me encanta que la palabra poder es poder hablar, es que la palabra poder. Y sí, la bueno. palabra poder eh, eh, engloba perfectamente lo que quiero transmitir. O sea, tú entiendes perfectamente. Sí, el poder lo, a lo bonito y a poder. O sea, aportar al mundo positivamente. O sea, no, no tiene que ser poder de. Y él, no. Sí, exacto. De hecho, lo opuesto. ¿Qué no? No. no uh -huh. Leo, Leo pretende dominar sí, sí. el mundo. Una no, dictadura mundial. ¿Qué, ¿Qué miedo? En estas visiones de poder. No. En, es, en, en estas visiones de poder, eh, lo eh, pienso como que me, me da demasiada la idea darle. O sea, yo no me veo como asistente. Ya. Sabes, mm. como que me Porque cuesta demasiado. Una persona controladora. Me, me cuesta demasiado. Estás despedido. Eh... <laughs> <laughs> me cuesta demasiado pensar que yo le puedo dar mi, mi como mis accesos a una persona que para que me los maneje. Pero es, es demasiado o sea, es ese qué control. Bueno, cool. que cool que lo puedas hacer porque hay gente como yo que, que a mí me costó muchísimo. Hay historias yo lo estoy trabajando, mal. solo que con ella tengo mucha confianza y eh, porque llevamos tres años como viviendo juntas y yo ya como que cosas se empezaron a dar naturales sin platicarlo primero y fue de que sabes que vamos a platicarlo y a mí me interesa aparte que o sea que recibas muy buen dinero y cada vez más y que te vaya chingón y que tú tengas también tiempo para vivir tus sueños y tal y es como una ahí, y, y o sea la verdad es que somos felices y también le dije porque creo que la parte de amistad es delicada o sea sí le dije si en algún momento es, 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 tú y yo sentimos difícil. que nuestra relación empieza que quedar no va por aquí y también le dije y como que tú me estás asistiendo a algo pero aquí nadie es más que nadie mm. no es que yo soy tu jefa y entonces no o sea esto no funciona así y es muy importante como que aclarar eso y comunicarnos todo el tiempo crees crees en los safe fuerte? space en los cómo en los safe space como nosotros que? tenemos un grupo de amigos sí. eh, en el que la verdad somos brutalmente honestos con, con en realidad es tú Lino y yo Sí. Y en los que totalmente honestos a través de WhatsApp, sí. con decisiones, con cosas que hacemos, etcétera. Pero te has salido antes. De yo me 6, salí de 6, 6, Te Porque te destruyeron 6, y me te sentí di... No, porque lo ataqué un día. Me atacó y yo dije, no me, probaste, no me puedes atacar en el lugar seguro. Es, y, y tenías razón, claro. Te lo, lo Primero es que te lo doy en vivo. Claro, pero, pero, pero es lo que tú dijiste me llevó a ese lugar porque sí. es como es difícil tener un amigo y decirle, mira, tenemos que hablar. Sí. Es complicado pero sí. también es muy cool hacerlo y poder hacerlo pues no hay... habla de que la amistad es bien fuerte sí y la puede ser hasta más fuerte si de repente nos damos conversaciones así qué onda o sea mm. pero sí es como una hermana ya es como otro se se fue se escaló a otra hay veces es muy que loco. yo le hay... he dicho amigos no te soporto hoy no te soporto sí, a muchos sí. bueno, amigos pero, no, no tienes que sí. no tienes pero que es ventilar más hoy no te soporto <laughs> ¿Te, no te, te <laughs> ¿no? está yo solo digo cosas acá yo solo digo hay hay veces que tú que tú puedes perfectamente y creo que van por ahí los tiros puedes perfectamente identificar a una persona en la que tú puedes confiar plenamente incluso en los desacuerdos mm. sí sabes que, que una sí. persona te maneje si quieres te maneja tus finanzas como tú quieras no no estoy bien me pues, pregunto por si acaso no pasa nada pero eso que tú eso que tú comentas de tipo por eso me llamaba tanto la la, la atención la relación Roommate con, en en tu caso siendo una persona de un éxito importante en, en una industria muy compleja y complicada sí. y me llamaba la atención la persona con la que vives a qué se dedicaba claro. porque quería saber precisamente si pertenecía uh -huh. al medio sí no exacto y, a, y fíjate sí. que tú como que me no sé si antes de esto pertenecía pero tú básicamente la introdujiste dentro del, del exacto el, el mercado Obviamente, el medio de la música es diferente a la de la actuación, pero también, como que creo que abre muchas puertas y las dos te empezamos a tripear de que yo quiero escribir películas, por ejemplo, es algo que tengo ahí que no me he sentado porque por. Mil... No, por tiempo sí. todavía. Pero, y empezamos a hablar y por qué no. Y sí, es, es bien padre como que empiezas a entender de que por qué la gente está en tu vida, ¿no? Y la gente tan cercana y como todos vamos como. No sé, es, es loquísimo. ¿Sabes que es Me estaba preguntando ahorita que estás diciendo eso, que. Tú tienes demasiado tiempo haciendo música. Sí. O sea, para la edad que tienes. Sí. ¿Desde qué? Desde los 10 años, algo así. Pues más o menos. Uh -huh. O sea, digamos que desde los 8, pero bobada y media, pero, o sea, ya pero, hacía canciones. Exacto, ya más cuenta. a nivel profesional. Eh, sí. con... Tú tenías el xilófono, con los... así desde bebé, de juguete. No, ¿sí? ¿sabes, ¿sabes, claro. que ten... ¿Sabes qué pasa en Venezuela? Que es rarísimo. Mm. Todos los niños. tenían un 4. No sí. ten... teníamos una armónica. Ah, yo no sé por qué los niños. No, y la flauta. En México sí. no. Pero una... Era la flauta, una armónica. O sea, en mi casa, todos. La flauta, el ricord ¿Ustedes no tuvieron ¿no? una armónica en armónica esa de colores raros así como de roja eso era como muy común en mm, sí. wow. pero lo, había, lo habían dentro de las piñatas y Ajá, todo. como de las piñatas wow. ¿no? sí era bien como raro pero musical. lo que lo que sí, te iba a preguntar es el que asunto. haciendo música desde <laughs> muy pequeña ¿cómo, cómo o sea yo pensaría y me genera un poquito de ansiedad uh -huh. que intentar vivir de la música es difícil uh -huh. esa es la, la premisa de mi idea uh -huh. claro pero si eres muy pequeña y tienes demasiado tiempo haciendo música, tienes, no sé, 18 años haciendo música. Pues sí, más. Ajá. ¿Sí? ¿cómo, cómo, ¿Cómo haces para, sabes, como para no, no salirte de ahí? ¿Sabes, como para no rendirte en caso de que. O sea, Sofía Reyes no siempre ha sido Sofía Reyes, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, es como que. que... No, perdón, te interrumpí. No, no, no Si, si no, sí, decir. siento que cuando estás más chiquito, como que no piensas tanto en eso. O sea, si yo tengo ocho años, yo solo quiero hacer música ya y no estás pensando que puedes o que no. ¿no? Pero ese vas es mucho creciendo. apoyo de tu familia. Claro. Ah, okay. Digo, y va de la mano con que mi papá le apasiona la música y creo que viéndome a mí, yo a los seis años decía, ¿Puedo por favor clases de piano? Y me llevaban a casa de mi abuelita y mi abuelita me daba clases de piano clásico y yo pedía y, y quiero y audicionaba para comerciales y luego y salía yo en sabes de niña chiquita en comerciales así de juegos y cosas y como que claramente eh, tuviste televisión sí o sea en comerciales de televisión de aquí en diversia van a poder sabes o sea desde chiquitita pero porque yo le pedía a mis papás eh, y como que de poquito en poquito de repente yo entré a clases de canto y luego school of rock que era clases como ahí empecé a tocar batería tenía 12 años y tocábamos con la escuela en moles y en plazas y en barecitos qué y cool. así qué cool eso de, Exacto. Ni años, de niños de niños y entonces teníamos nuestra banda de la escuela y de repente yo cantaba pero de repente yo tocaba el piano y nos íbamos así intercalando y tocábamos y la gente nos iba a ver, que eran los papás, los tíos y los mm, amigos. Pero era cool, igual. O en el mall y si iba a gente así, yo niños de, ¿de qué? O sea, ese es como el sueño de todo el mundo y eh, vivir de eso a los 12 años es eh, sí. eh, muy reto. Dices muy que, loco, que sí. evidentemente tu papá vio un talento en ti especial y como en Los criterio, dos, por, mis papás es, son... Exacto, tu padre. Sí. Y sobre todo porque a tu papá le gusta la música. Sí. <coughs> ¿Tú serías una mamá incondicional con, con un hijo? Definitiva, o sea... ¿Y, pero si, te dice, y si te dice, mamá? Sí. Yo quiero ser músico. Claro. Me escucha esto. Y un profeno. Y ¿Si crees en eso? ¿Crees en la incondicionalidad, del apoyo de los padres o prefieres Siento... que es, o prefieres como, oye, mira, yo te voy a ser muy honesto, yo creo que esto es un camino muy difícil para ti. Siento Coño, que, no que, sé. Que, que que mis hijos hagan, mira, mientras sean felices, este, sí, mientras sean felices. Yo creo que también cuando estás muy chiquito como que de verdad que las cosas que te llaman la atención y con las que juegas por lo general es lo que realmente te apasione mm -hmm. lo que es tu es esencia claro. entonces yo creo que cuando estás muy chiquito siempre tiendes a ir por donde tienes ese talento real sabes mm -hmm, claro. yo creo mucho en eso entonces creo que es importante como papás no sé mamá verdad pero como observar a tus hijos y escucharlos y, y ver sí que hagan Le de verdad que no hay nada más más bonito que ...que poderlos dejar, que claro. hagan lo que quieran. Y les... eso es lo que le dije la otra vez, que era muy filosófico, que... ...todo el conocimiento está dentro de uno. Siempre. Sí. Solo que uno tiene que descubrirlo... ...en, el, en tu camino. Redescubrirlo. Pero Exacto. Como, pero ya Ay, lo tienes man, adentro. Ya me acordé. Exacto. Claro. No, no, no. No tengo nada adentro. <laughs> <Y> pero <laughs> en, en, ese, en ese momento... ...en ese momento... Eh, ...yo creo que todos cuando... cuando ten, son, ...estamos entrando en la adolescencia... ...tenemos un referente... Mm -hmm. ...donde tú dices como que coño... Yo, esto. Yo veo, ajá, yo veo esto y digo... A mí me encantaría estar ahí. Uh -huh. Que en tu caso, hace 10 años, ¿quién estaba ¿Quién, pegado? A ¿Quién eh? viste? O sea, ¿A ¿quién viste? La, la, la ola, ¿quién era? Como... Hace 10 no años. Sé, como... Yo te prometo que desde Dana Paola, Belinda, estoy hablando así como: uh -huh. yo veía todas las novelas de, en el canal 5, y yo decía, ¿por qué yo no? Y había una cosa que se llamaba Código Fama, y yo quería audicionar, y nunca me llevaron a audicionar, por alguna razón, y yo quería audicionar, y yo quería estar en las novelas de niños. Y quería cantar y veía, o sea, yo le decía a mi mamá, yo quiero ser cantante y comer. Ya. O sea, comer. Literal, ese es el sueño. Sí, ese es el verdadero sueño. yo solo quiero en mi vida cantar y comer. Qué bueno es que me. Incluso verdad? al en, mismo en, tiempo. O sea, eh, no al hay, mismo no hay nada tiempo. Más acertado Hot <cuna> no, 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 <laughs> dog. Ya va. No, en los breaks de que lo vas perfeccionando. <laughs> oh, Con <hay> respiración, comer. <risa> <risa> o sea, Qué bueno lo acertado de que comer es lo mejor del mundo. De lo mejor. Siempre me ha encantado comer. Ya hemos tenido esta conversación que comer es mucho mejor que el sexo y que. Que dormir y cagar y todas las vainas. Que dormir no sé. Es que yo siento que dormir. Comer, lo del sexo que estás ahí Comparando, siento que van como un poco ahí de la ¿No? De la de la mano. mano. Tal vez yo Sí, creo... yo, eso sí <laughs> es verdad, porque cuando uno come A veces haces como unos sonidos sexuales, ¿no? También. O estás al haciendo, revés, mm, o tú tiras ¿tú sabes, Gabriel. No, te Pero yo <laughs> Tú, tú, tú coges y te da hambre Cris, -cri -cri que agarró un sushi y que mm, Escúpeme sushi <ríe> <ríe> Escúpeme pero, wow. pero si tuviste esas referencias como de las que nombraste. Sí, definitivamente. Todo eso, como que yo sabía que era lo que quería, pero yo me imaginaba que realmente. Cuando era muy chiquita lo veía muy así. Y luego, cuando vas creciendo, que entras como en la adolescencia, a lo mejor te empiezas a dar cuenta. Y si la o sea, vas a la escuela y tus amigos ni siquiera tienen. Ganas de cantar o nada mm -hmm. que ver, pues empiezas a sentir un poco como que, ok, esta es la realidad de la vida y por lo, a lo mejor no va a pasar, ¿no? Claro. En, en mi caso, <coughs> o sea, como mis papás tampoco se dedican a la música, pues era como de. ¿Sabes? Pero llegó un casting que escuchó una tía y, mi, y yo era típica que cantaba karaoke en todas las casas y mi mamá canta, ya sabes, o sea, típico. <laughs> y este empecé con mi mejor amiga a cantar y escribíamos canciones con mi papá y The así roommate. no esta es ah, otra okay. con la que crecí toda la vida que canta muy bonito eh, y también hacíamos castings audicionábamos concursábamos quedábamos en segundo lugar tercer lugar y cantábamos frente a moles sabes o sea plazas y, todo eso así y luego como que una tía escuchó un casting en la radio y le escribió a mi papá y le dijo oye hay un grupo están haciendo un casting para un grupo de niñas que son cinco musical pop Sofía debería de audicionar. Entonces yo audicioné, quedé, y me fui a vivir a Guadalajara cuando tenía 15. Mm. Y ahí, como que, digo, el grupo, digo, nada que ver, y fue un ambiente muy pesado y, y bla, 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 bla. Pero sí fue como que yo es donde sentí de que, ok, me estoy cambiando de ciudad. Esto ya es más oficial. Todavía? No, ya no. Okay. Ya no. Como que terminó como un año después de que yo me salí. O sea, fue. Que, que eso es lo que pasa. O sea, lo que tú viviste a los 15 es lo que normalmente pasa en... a los 23. Puede que, ser. Que es que una, un, un grupo de cinco mujeres, puede ser, sí, o, de se hombres, juntan, o de hombres, claro. se, se sale alguien que es la o sea, que a su carrera, uh -huh. ¿sabes? Como que... Pasa, exacto. Pero si sí fue como un tri porque ya me salí yo de ese grupo, y yo sentía que mi única oportunidad como oficial, así porque, ¿sabes? Como oficial era, era eso. Claro. Entonces yo me salí y para mí ya fue como el bajón de la vida y de verdad yo me acuerdo que yo sentía de que ya. O sea, mis sueños se acabaron. Es lo único que me importa. Yo solo quiero cantar. ¿Y que voy a hacer yo aquí en Monterrey? ¿En prepa? No sé qué voy a estudiar. O sea, ¿sabes? Y ya se presentó después la oportunidad de irme a Los Ángeles. Eh, que es que además lo cuentas y, fui, y, y yo te pero... imagino de 15 años y queda de mierda en que es, en, en un, es un sentido. De que todo es tan intenso. Sí. sí. Los buenos. Todo es sea, definitivo. La, Los positivos son... Y todo te afecta. Exacto. Uh -huh. O sea, los... Lo, el hecho sí. de por ejemplo ver esa oportunidad de decir esto es todo uh -huh. es, es como que provocaba ir en, viajar en el tiempo claro. uno grande como que y en retrospectiva no, quizás sí. es, es, es mucho más complejo que eso. es muy complejo claro. y en no, retrospectiva sí. te das cuenta pero que Sofía siempre lo tuviste claro sí hay exacto gente que, hay gente entiendo. que sí cuesta como que O tengo que tengo cinco y no me hallo ¿me ¿entiendes sí, y es algo que agradezco mucho camino, claro. agradezco mucho que siempre como que lo supe y mis papás lo escucharon y de man como pudieron ellos porque también les daba miedo porque es como o sea, para ellos hubiera sido más fácil que yo me dedicara a la medicina uh -huh. porque mi mamá, todos sus hermanos, mi abuelito, todo el mundo ya uh -huh. se la saben y han construido algo, ¿sabes? Como uh -huh. familia hubiera sido más fácil, pero claro. es como pues no tenemos idea de realmente cómo, pero aquí estamos. Uh -huh. ¿Sabes? Y eso lo agradezco claro. mucho. Pero sí, o sea, definitivamente lo que pasó también en este grupo era que yo a mí no me gustaba ni cómo me vestían ni la música, ni nada. De hecho, mi primer nombre es Úrsula. Y yo era Úrsula en el grupo porque el nombre era más diferente. Tú Úrsula ¿no? Sofía. Tú Úrsula yo soy Úrsula Sofía. Sofía ¿no? Y Úrsula, nunca me he identificado con ese nombre. Me fascina. Si se llama mi mamá, pero mi mamá es Úrsula. ¿ya pero ¿sabes? Úrsula es tremendo nombre. O sea, tremendo. Tiene es dem hermoso. Tiene demasiada fuerza. Sí, Empower. pero en mi casa mi mamá es Úrsula y yo soy Sofía. Y en el grupo yo era Úrsula. Nos vestían como nada que ver. Me pintaron el pelo naranja. Eh, nada que ver o sea Pero la si música unos no que ver sí claro, te no? de la la era sirenita. era un trip sí sí todo mundo <laughs> una, como la de la <laughs> sirenita era de ellos sí <laughs> cuando era chiquita toda la ellos, ¿sabes? cómo son tus hermanos eh, Marcelo y Diego oh. y yo Sofía Úrsula y tu papá eh, Hernán. Hernán no sí claro Úrsula y Úrsula Sí, Obvio. Úrsulo. Fuerte. Uh, ah, Úrsulo. Úrsulo claro. es un buen nombre este. Úrsulo. Úrsulo. Claro. ¡Presente! No, sí. No, yo ver, en la escuela el, el, creciendo el, el, toda la vida fui Úrsula. El masculino es Orzuelo. El Orzuelo. Orzuelo. Claro, Orzuelo, claro. Orzuelo. Orzuelo. Orzuelo Hernández. Orzuelo. Gran, 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 hay un hombre que se sí es Orzuelo Hernández. Sí. Sí. No, pitcher. no, hay un nombre. Orzuelo Hernández. No, y, te vas, y te vas con 15 años a LA que, en mi opinión... Me voy a los 17, ya leí. A 15 me fui, entré al grupo. A mí, en mi opinión, yo creo que tú concuerdas conmigo en esto. Tú tienes que ir para allá todavía para qué. O sea, Yo nunca he ido a Los Ángeles. Te va a encantar. Eh, esto es lo que no. hemos conversado a los tres. Sí. Yo considero y, y, y perdón porque sé que vives ahí y estoy seguro que tú la encontraste el encanto. Yo detesto Los Ángeles. Me uh -huh. parece una de las ciudades de las peores ciudades del mundo. Este, Ay, tanto ¿Así tanto? Sí. Sí sí sí. Pero Porque te abruma. Eh, siento, que, siento que Los Ángeles son tres calles impresionantes, una, una costa y el resto el, la ciudad es bien bien complicada a nivel social de ver de, de disfrutar es difícil y siento que la vibra de todo el mundo struggling en un hustling duro sí. de sí, coño, ahí pe, pe, intentándolo de... Tú, ves, tú vas a un restaurante y esto lo digo desde un punto de vista más positivo y, 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 y como Peleador del mundo, me parece admirable que el mesero que te atiende al mismo tiempo es guionista, actor, es cantante. Y bellísimo. Es, es, y claro, y todo el, todo el mundo es. más hot, guapo que has visto. Todo el mundo es mega sí. hot. Sí. Todo el mundo está en un peo. Todo y... el mundo está bueno en Los Ángeles. Sí. sí. Pero vibra tipo Buenos Aires, Rio de Janeiro. Lo que pasa, es lo que pasa no. mucho en Los Ángeles. <laughs> es de, de, no, tipo, gente muy Hollywood, guapa. Claro. gente o sea, muy Lo que guapa. pasa mucho es, eh, y, y pues. A lo mejor estoy siendo redundante, pero pasa mucho que alguien que es muy bello en Kentucky, en un pueblo de Kentucky, uh -huh. sí. y es la estrella del colegio, no sé qué, voy a Los Ángeles a lograrlo. Claro. No. Toda esa gente claro. está en Los Y no. Todos están allá. A mí entiendo lo que me dices perfecto. Y es al principio ¿no? me tomó como cinco años que me gustara ley el... Eso es Es muchísimo. un chorro de tiempo. Ah, okay. También me fui muy chiquita. Ento o sea, los Mierda, 17, ¿verdad? Y de algo y muy no diferente. entré a una escuela donde conoces más gente de tu edad. Todos mis amigos eran 10 años más grandes que yo. Mm. Que eran compositores y que yo iba a conocer en claro. el estudio. Pero ya de los otros 5 años para acá, o sea, he conocido un grupo de gente. La mayoría de mis amigos son mexicanos, o si que uno italiano y otro español y otro venezolano y así. Pero en realidad casi todos como que venimos de la misma ciudad, de la misma cultura, ¿verdad? Todos estamos como en lo mismo, más o menos. Unos cantan, otros pintan, otros tienen un podcast, otros whatever, whatever, y así. Y como que cuando empecé a encontrar esta comunidad, realmente me sentí en casa, tiene mucho que ver con la gente, pero también el ley tiene, o sea, tiene cosas divinas, ¿sabes? Claro, como todo. O no sea, estoy diciendo muy... No, 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 como todo. Sí, pero en general... In and out. Eh, ah, claro. No me gusta tanto. <laughs> no, claro. mm -hmm. estoy me ahí. gustan más otras cosas. Estoy ahí. Pero tiene Umami. cosas increíbles ah, y también es una ciudad que te inspira mucho de... porque hay mucho talento. Entonces tú sí. puedes ir a la calle y en la calle está tocando a alguien impresionante y tú llorando de que qué es esto y es como no sé, ahí siento que es una ciudad muy mágica, también por un lado muy dura, pero cuando encuentras tu, tu gente no sé tiene, tiene cosas muy 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 bonitas claro, o sea, yo claro porque al final yo, yo por lo menos he vivido en Buenos Aires y vivo ahora aquí, aquí en México sí. y donde me ha ido mejor es aquí porque está ese sentido de comunidad porque sí. están mis amigos o porque sí. ya he hecho de esto mi casa y Hay luego gente que exploras no... rincones de México que son increíbles uh -huh. y tienen tanto que dar y es como wow wow wow, wow sabes uh -huh. entonces como que eso de la mano con sí Los Ángeles es muy muy bonito y para, y para como también meterle un poquito más de historia como, como quiero quiero ubicarte te tienes 17 años estás en Los Ángeles un ambiente... Bastante agresivo... Para una persona... Que está queriéndolo lograr... Vienes de un heartbreak... Importante de... Verga... Me desbandé... Que... Mi, mi banda... Lo que... Donde yo pensé que lo iba a lograr... Uh -huh. Qué peor Ahorita ya no... Uh -huh. Nunca te, te, o te tocó dejar un novio... Por, por eso... Sí... De hecho... Justo iba... En esa etapa... Como que a mí se me vino todo encima... En el sentido de que... Eh, mi novio me puso el cuerno en ese momento. estábamos vale. a distancia. Si era un bicho, era un bicho. No, y ahorita somos muy amigos, lo entonces quiero no mucho. Eres de... bicho, no, no eres bicho, no, eres bicho, no eres me bicho. Luego regresamos <laughs> tiempo después, pero. Ah, entonces. Pero... Ha sido un bicho, bicho, un, bicho, pero pero bicho, no. un bicho, pero ya no. <risa> <risa> y no sabemos ahora. <laughs> y ahora quién sabe. <laughs> este, en ese momento, <laughs> todos mis amigos estaban entrando a preparatoria y hacían nuevos amigos y todos como en Monterrey así tal y yo ya como que empecé a sentir que no pertenecía ni aquí ni acá mm. porque en la escuela que venía aquí yo me tenía que salir temprano para los ensayos porque ensayábamos como 12 horas diarias literalmente okay. ¡Mierda! este y ¿Qué luego qué? en el grupo había una cosa de competencia éramos cinco niñas y dos suplentes entonces imagínate a los 15 años tú ser suplente lo peor o sea, ¿qué es eso? Es, eso ojalá y se te rompa la pierna sí. para que yo entre, ojalá te, claro, ¿sabes? Claro. Y crea, era como un ambiente muy tóxico, muy fuerte, también medio sexo. O sea, nunca pasó nada con nosotros, pero como que de muchas conversaciones sexuales y cosas así horribles que yo decía, bueno, tengo 15 años y como, porque estoy yo enterándome de que es un dildo? Cuando, ¿Sabes? ¿Y por qué me yo, lo estás diciendo tú? Cuando yo, cuando yo traigo a la mesa la, el adjetivo <coughs> agresivo en, en una ciudad como Los Ángeles, me refiero también mucho a eso. Coño, está Pero metiendo? esto fue en Guadalajara. Claro, este pero, está, pero tú estás, o sea, lo que quiero decir es que tú viviste muy, a muy temprana edad. <coughs> un encontronazo con una industria adulta, de sí. un solo golpe. Sí. Porque no hay... No que hay creo que niños. te iba a pasar en cualquier lugar. O sea, no solamente ¿Sí? en Guadalajara. O sea, como que... Como, como, que venía, sí, claro. como que venía, como que tocaba un poco. Pero la, la industria a la que tú perteneces... Eh, desde de, manejas términos sexuales de dinero también, que sí. es como muy desubicado mm. para tu entendimiento del mundo económico. Yo a los, ¿lo los 17 años yo no sabía ninguna de las dos cosas. Claro, que... <risa> <risa> Ni cogías ni no, tenías tarjeta. No que... sabías que, no, no sabía que era un dildo a los 17 años. <laughs> no, no. No, por supuesto, nadie. O sea, mucho menos capaz de nuestra generación. Nosotros somos un poquito mayores que tú, pero claro. igual, o sea, aplica. No, y es como no pasa nada, de hecho, qué bueno crear conciencia en lo que es un dildo y toda la sexualidad, yo creo que es importante hablarlo siempre, más porque es muy tabú en nuestra cultura, pero como que porque este manager me está... Exacto. Enseñando un catálogo. Sí. Es ah, el contexto. Claro, porque este claro. tipo me está enseñando esto y yo ni te pregunté y por qué ahora estamos hablando. Sí, me explico. Claro, te claro, era claro. como muy así raro la Agresivo. Sí. Es, 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 agresivo. Es. Y claro, y tú llegas a LA con y además <coughs> te puedo imaginar también separándote de tu, de tu grupo de prepa y de secundaria muy, muy rápido porque no, no encajas. No, no, no era no hay ni manera. acá, ni acá, ni acá. ...y luego ya no tengo mi novio tampoco... ...y luego mi familia vive en Monterrey... ...entonces yo estaba prácticamente viviendo sola allá... ...y luego me, todo el mundo me decía... ...es que la prepa son los mejores años... ...entonces era como un tema... De, ...estoy dejando esto por es que esto... ...que Rumi? no me gusta tampoco... Sí, por eso es que te gusta vivir <coughs> con Rumi... ...claro, porque como... Claro. Tu una, ancla... Sentido de es pertenencia... Uh -huh. ...y ella uh -huh. también vivió... ...muy parecido que yo, muy sola... ...y sin sentido de pertenencia... Ok... ...ta, ta, ta... ...entonces es muy interesante... Es bien raro, es de loco, es de loco. Sí, es una cosa muy bonita. Y luego estando en el <laughs> Ley, pasa esta cantidad de tiempo donde tú estás rodeado de compositores, productores, empiezas como que ya a permearte un poco en, un, en la industria, te empiezas a meter. Sí. Y a partir de ahí cuando es que tú te desligas de la idea de no lo logré con mi grupo, pero estoy aquí solo mm -hmm. Entrompando todo esto y el, pri el, primer el primer pasito que tú diste, que tú dijiste, creo aquí. que va aquí. a pasar. Aquí es. <laughs> lo sentí con una canción que salió que se llama Muévelo. Eh, que, que fue con Wisin y fue mi primer canción con Warner. Coño, imagínate. Sí. O sea, ¿Tú? Sí. Ah, Yo claro, saqué música sí. independiente y covers y así es como la gente empezaba como a conocerme y luego firmo con Warner. Eh, Ahí estabas, te estabas trabajando con Prince Royce también. Exacto, estaba mm. trabajando con Prince Royce y fue toda esta etapa. Eh, cuando Prince Royce saca a darte un beso y toda mm -hmm. esta etapa... Me encanta. Me encanta esa canción. A mí me encanta la Bachata. Me encanta. Tu Bachata me es, increíble. es increíble. Ah, gracias. Que es Toco, una bachata y sí. que, verdad, como una mezcla de todo, pero me encanta la bachata. Sí, me gusta a mí esto, sí. Sí, sí no, es no. Como no. Tin, tú que es bachatero sí. o de heavy. O sea, vas sí. a lugares a bailar. No, no. Pues estaría bien. Qué bueno, no te han llevado a lugares a bailar. No tan <laughs> tan llevado, Deberíamos buscar acá lugares donde pongan bachata. Vamos a Dominicana, sí, vámonos bueno, mañana. Mañana Dominicana, ¿Sí? a bachatear. Sí, claro. Okay. De de debe ser increíble, en verdad, ir a un local de bachata. En el EI yo acabo de ir a uno y la gente, o sea, yo me tuve que sentar a observar, porque yo estoy haciendo el ridículo, claro. yo no sé, o sea, no Qué bueno cuando uno hace... Gente lugar, ¿no? y cambian entre parejas y los hombres esperan y lo piden uh -huh. a la tipa y lo... Cambian. Puras Gracie, puras Gracie, y digo, ¿qué bailando No, chata, pasando. sí, está pasando? Puras Gracie. ¿Estás sentado así y escuchas? Ven aquí baby girl. Y tú Coño, Dios. Y vueltas de Prince Royce sacando a bailar a ti. Sí, claro, me encanta. Y yo le digo, "Royce". No, me encanta. Pero tu primera ¿verdad? canción que, ah, bueno, que, en, lo... que en teoría pegaste Exacto. Fue con Wisin, o sea, Weesing. después de firmar ahí mismo con Warner que, tuvo que creo que me parece una, una, una uh -huh. oportunidad demasiado brutal. Uh -huh. Brutal. Sí. Wisin en ese momento también Los ya... acabamos de ver. Los acabamos no, de que ver. Wisin sea, ya ande los vimos. Toda la vida, ¿verdad? O sea, sí. De toda la vida y como que también ver como Warner creía mucho en mí y era mi equipo tipo Charlie y Paloma que son mis managers que somos este core team los tres y luego ver como más gente se sumaba al proye proyecto sintiendo que creían en mí cuando yo venía de una etapa donde yo ya no creía tanto oh, claro. sabes y realmente yo agradezco a Charlie Paloma y a mis papás porque en esta etapa yo estaba como típica adolescente de que ya mis sueños. Y a mí me valía ya la vida. Yo estaba sí, así. Si me como... saca culo todo, ya no de sé que, nada, oye, la... Los Ángeles, no sé qué. Mis papás como que me veían súper apagada de que cómo podemos hacer, ¿verdad? Este, eh, ta, ta, ta. Y yo sí, ah, ok, sí, está bien. O sea, yo estaba así de que un huevo, literal. Wow. Este, y ya, sale, muévelo con Warner y empiezo a ver lo que son planes de gira y de promoción. Y mm. vamos a viajar y no sé qué. Y entrevistas aquí, entrevistas acá. Y en eso me acuerdo en esa movida voy a España en, en España Muévelo fue como muy fuerte y voy a un festival que era como 30.000 personas o algo así y yeah, yo canto Muévelo yeah. exacto eh, y todas las personas cantaron la canción de principio a fin pero yo no yo no sabía ni de mencionada, sabes entonces claro. Y de repente muévelo y todo muévelo. Qué loco Fue que cuando estás, estás Tienes un equipo detrás Sí. que, que es un gran <coughs> privilegio y, y tienes gente que te ayuda a, a, a crear lo que creas pierdes un poquito la, 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 la perspectiva de lo que estás logrando. Entonces te montas 100. en una tarima y no sabes que tú muestras no tu canción. No, 100. Y, o sea, o sea sí. tú te enteras es claro. estando en vivo. No, yo hacía promoción y veía que los videos, eh, los, los views como que sonaban más y ciertas cosas, pero de repente Warner, mira la placa de disco sí. de oro, disco platino. Y yo, ay, gracias. ¿Sabes que yo idea, nunca, idea, nunca qué? Yo nunca he entendido es eso? eso. Pues son tantas, cuantos plays sean. Ajá, exacto, ¿verdad? pero no... no es ¿Tú, tú te lo sabes? No tan... No. Es que... Es, Créeme que, que, es muy difícil, hay una ¿no? categoría Hay gente que se gana cinco discos de platino. Y yo, bueno, pero creo ya, que crear una categoría Yo creo nueva. que oro es lo más bajo. Es... ¿No? Ay, yo debería Certi saber esto. Certificación yo de esto. ventas que discográficas. pero Pero platino... No oro saberlo. y luego es platino y creo que... Eso es diamante, que si se veces, Yo me ¿no? lo estoy inventando. Uranio, 50 millones de... Aquí te lo tengo. Disco de oro es vender más de 20.000 copias. Que yo voy a asumir que en este momento cambió porque pero claro, ya no es lo mismo porque por claro, son streams, streams. streams eso viene eso viene con el tema de los discos en su momento sí, sí, pero, pero con streams claro. ya no son 20.000, mil es mucho uh -huh. más pero en su Entonces momento oro sí es el, 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 el escalón el más entri, abajo. Entry, claro. en, en su momento y después de repente podemos averiguar cómo van cómo cómo cambió en el mundo el streaming pero según lo que leo acá disco de oro es vender más de 20.000 copias que es bastante mm -hmm. sí sí Disco de platino es alcanzar 40.000 copias, diamante llegará a un millón de copias Bien, y uranio más de 50 claro. millones de copias. Y el de Wisin y André, que era medio millón de copias, obligado. Obligado. Claro, claro. Exacto, es básicamente casi que un diamante obligado. Claro. Sí, wow. Imagínate. Sí, y en streams debe tener ya otra dinámica, ¿verdad? Uh -huh. Eh, pero me entregaban eso y no entendía entonces por eso cuando me presenté en el escenario y todo el mundo de que muera ya sabes para mí fue muy fuerte y me bajé obviamente llorando y como que no entendía ¿Tú has, tú has y ahí fue cuando me cayó el 20 de que has ah, perdido capacidad de sorpresa no no o te no, sigues no, nunca. sorprendiendo con cositas que van pasando no sí me sigo sorprendiendo siento que soy muy sensible especialmente mm. estos últimos tres días yo he estado como con un nudo aquí de que siento que en algún momento tengo que llorar algo no sé mm -hmm. Como que en estas, estos días he tenido conversaciones muy bonitas y tal, y no sé, me da mucho sentimiento, pero. Tienes el tanque de lágrima lleno. Literal, lo tengo aquí. Claro. Ah, ah, yo, creo que, yo creo que en esta mesa nos podemos identificar con eso mucho. Nosotros también. Y, y, mira, yo me acuerdo mira, que. La de ella es el autorreferencial. Bueno, sí, pues, sí, termina ahí. Pero, pero, coño, nosotros que hemos de alguna manera o otra también desde cero. Yo soy es muy Libra. Yo estaba pero... googleando. Soy Libra. A <laughs> ¿Ah, mí, claro, sí, pero. ¿Tú eres Libra? Sí no es sí epícesis es Pisces. Sí. que también son muy sentimentales lloro yo, yo ¿no? muchísimo Mu sí yo también sí, sí. No Mira, sabes es más yo... puedo llorar un comando pero ver, yo no. también. no no pero ahorita no como que no sé qué tienen nuestros ojos que uh -huh. si es felicidad enojo eh, tristeza lo que tú quieras llámalo lo que sea mis ojos lloran muy fácil uh -huh. yo, yo o una no... perrilla también o también puedes también, hacer una eh, perrilla también. también tú te has hecho una lloradita hace poco eh, últimamente no. Últimamente no. Son súper sanadoras sí. las lloraditas. No, son sí, sanadoras, pero encanta. últimamente no. Últimamente estoy encanta bien. Yo me chico Pero creo que es, es, es hasta mm. saludable. ¿Pero ustedes qué son? ¿Tú eres Pisces? Yo soy Leo. 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 ¿Y me llevo muy bien con, con, con los, me los yo soy Leo y, ¿Y cáncer. Eres... Ah, eres cáncer. Mm, ah, muy bien. Yo lloré hace como tres días, ¿puede ser? ¿Hace tres días? ¿Puede ver qué te pasó? Viendo una película de Almodóvar. Almodóvar me fascina. Sí. Las pusieron ahí en... Ah, lloré hace poco viendo el documental de Kanye. Ah, ¿de verdad? Sí yo. Mi documental de qué? El documental de Kanye? Sí, sí. Ah, no lo terminé, lo empecé. Okay, sí. sí. Bueno, yo me sentí muy identificado con una parte del, del documental y me, me Y por me lo entruyó. que nosotros hemos hablado, probablemente te sientas identificada también. Sí. Porque Kanye tenía a donda, que era su mamá, sí. que era su principal apoyo, y la, apoyo, sí, y la sí, perdió sí. Eh, sí. y bueno. Yo, yo, yo he eché una sí. lloradita, ustedes estaban, pero no me vieron. Lloraste escondido, tipo. Ah, lloraste en el bien estabas. No, día aquí que no. Estaba... Fue en Argentina y qué pasó ahí en Argentina? es que yo hice un show muy grande que me ah. que me, si, me vi como Mueve. que como que mierda che. Sí. vi mil y pico personas viendo un show mío que si sabes que sí. les pagamos si ¿Sí sabes que le y yo les pagamos para que fueran ¿no? sí gracias compramos el regalando boletos ¿tú sabes, tú sabes que, ah, que, ah, pero ustedes 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 estaban conmigo al final de mi de porque nosotros hicimos un show mío después hicimos uno juntos uh -huh. y al final de mi show, que era el show más grande que he hecho en mi vida hasta ahora, wow. este, me encantó compartir ese momento con ustedes. ¿Tuviste ese away? momento de realización, que era fue la pregunta lindo, de la sorpresa fue, fue muy cool y ellos se fueron como por una la tarea yo me tomé la foto con la sala y cuando me retiré hice así. Hubo aquí, hubo aquí esto, este sí. aquí Hice sí. así. Ajá, y bajé como que, ¿qué pasó, maricos? No. <laughs> Pero es bueno, es sonador. Ah, no, 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 yo, yo soy súper orgulloso de mis lágrimas. Después de un show, ¿cómo te sientes tú? ¿Entras en lo que nosotros llamamos depresión post-show? A veces sí, ¿verdad? O estás como, uh, vamos a. No, a veces es como mucha y luego de repente es como un bajoneo. Sí, claro. Estoy es ahorita en la mierda, tú Oye, me lo dijiste yo, ayer. Sí. Yo, yo soy de los que necesita, o sea, siempre para arriba. O sea, sí. yo salgo un show y necesito... Pero dónde somos, yo soy ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y volverme sí. mierda, no beber... Yo al revés. De hecho, no, yo tengo de las dos. Si estamos de que de un día muy cansado, y no sé, tuvimos un show, y lo que da es ir al hotel o así, de que ya no se a dormir, a mí me da bajón. Porque vienes a estar como con mucho hype, mucha claro. energía. Es un pico muy alto. Sí, pero... O sea, antes de pandemia, whatever, especialmente, siempre después de un show, vamos todos a cenar, por más cansados, vamos a salir a un bar o vamos... Y en equipo, o sea, salíamos. De hecho, en Argentina tengo de las mejores fiestas y Marco está ahogado ahorita está no, Es que Marco es borracho. Lo sé. No, no, es que bueno, salgo con los venezolanos. Yo te eh, vi, te yo no te no lo vi sabe. en una fiesta Bresh. ¿Y dónde? ¿En Argentina? No, en en tu Instagram. Ah, sí. Pues fue, me encanta esa fiesta. Fuimos en Miami. Nosotros fuimos en Miami. Hay que traerla acá en México. Sí. Los Vamos cuatro podemos traer esa fiesta Hay que, traerla. Hay que traerla. Somos los inversionistas sí. los cuatro. Somos los nuevos inversionistas. Yo descanso. A ti no te, sí, te gusta ir fiesta. Traer, Como que yo pensaría con tu, con tu energía así que no, te gusta la fiesta? Pregúntale, pregúntale al un viejito, es un viejito. A nosotros sí nos un gusta. Nosotros, sí. nosotros, de hecho, hacemos fiestas de escuela de nada, que son unas una muy también. cool. Sí. <coughs> y hay una hora donde yo digo: ¿Por qué música escuchas tú si salieras, por ejemplo, a una fiesta que disfrutarías? Infected Mushroom. <laughs> ¿Qué? No, no, no. No, no, no. 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 Yo, no, no. A él Dios... Le gusta Kings of Leon, cosas así, ¿no? Un Yo, soy, una yo cosa. soy más de... Es que de soy... un parecito. Y te gustaría ver de que un jazz en vivo de que un... Mega, en vivo. sí, ese eso. plan me lo tripeo más. Por ejemplo, en el ley hay mucho me de está... eso. ¿Qué está diciendo eso? Hey, en el ley hay mucho de eso. Y es la parte de ley que tienes que ver. ver. Eso es mentira. Eso sale en un documental bien bueno que yo vi. Que se llama Alalan. <laughs> es bueno. <laughs> Para mí Los Ángeles es muy como La, la, la. Es la, la O sea, yo fui la, a Los Ángeles, pero... A ver, yo que lo que he descubierto últimamente en LA... ...que no entendí porque antes no descubrí... ...es ir a lugares que son como speakeasy... ...que por fuera dices, mm -hmm. no doy una... ...y entras, una entras puertica, por una sí, cocina no. y bla, bla... ...y de repente, se en vivo... ...un lugar chiquito, luces rojas... ...la gente ahogada... Y es como ver esta música en vivo y tanto talento que hay, eso no se da tanto al menos en Monterrey, por ejemplo. Mm, claro. Te recomiendo uno canción de México que se llama Casa Franca. Yo fui hace poco, es brutal. me encanta. O sea, es una puertica chiquita, subes unas escaleras como todo escondido y es tal cual una tarima pequeña mm. de y, puros jazzistas y, y la digamos, gente se sube como... quien se no, quiso que es subir. Increíble. Eso esos es los tipos de lugares mm. que hay muchos en el que hay por ver. Por... Bueno, yo les llevo a a mí eso me encanta. a ellos en Madrid mí a uno que me gusta que es un piano bar. Ah, me encanta. Uy, sí. ¿Sabes es cuál que es? Sí, no, no, no. Bueno, Pero me este es que Llegas y hay un piano gigante y la gente canta canciones y se las pide al pianista, no sí. sé qué. Ese es mi lugar favorito en el mundo. Y de que throwbacks, canciones Ajá. nuevas y, to y todo es en vivo. Sí, es Pero me antes encanta. que se me olvide, nosotros hicimos el chiste de que le compramos las entradas a Nacho. Ya Rule, el rapero, tenía claro. un beef con 50 Cent. O sea, y un famoso. día ya Rule fue a cantar y las primeras y dos Zen filas compre, estaban vacías. No, no, no. Fue casi todo. Fue la mitad del venue. La mitad del venue estaba vacío y era wow. porque 50 Cent. Torredo, es raro, porque gastaste dinero también. No, pero esto, este, ese dinero vale Ay, por el chiste. Sí, claro. claro que vaya a cantar, Hola. hijo, como que qué pasa o sea, aquí. Es, la mitad es, basta, la sala... es bastante tóxico, pero me da risa sí, imaginarme claro. tres filas vacías al principio y todo demasiado lleno al final. Es así. un super beef rapero clásico y además es una manera inteligente. Troleo. Es un prank ¿Pero bien... Pero qué pasó ahí con esas tres filas. Eh, no entendí. Compró le compró la mitad de la sala a Yarrul. Eso quiere decir que las primeras, toda la mitad de la sala no había nadie. Porque las gente las por más de la 20 Y Él en su casa así. Exactamente. <laughs> Sabes que eso está pasando mucho ahorita. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de eso? O sea, no sé si viste que J el haciendo todo eso. Me pareció fuerte. Mira, yo admiro mucho a los dos, la verdad. Creo que hay artistas para todo y gustos para todo. Creo que, o sea, como que ya no me voy a meter a mente en cosas personales porque uh -huh. yo no sé realmente si hay como un choque más interno. Que yo creo entre que es así. ellos. Yo que creo yo que creo que porque me hay pareció algo que. Nadie sabe. Sí. Me pareció muy fuerte, pero también siento y Residente para mí es de los artistas más cabrones que yo más admiro. Me fascina, de verdad, que lo amo y lo respeto mucho. Solo sentí que estamos como en 2022 y como que guerras pasando acá y mil cosas y como que siento que suma, necesitamos cosas que sumen y que mm -hmm. hablen de cosas positivas y tal. Y como que atacar o humillar a alguien en pública... A mí me parece muy fuerte. Siento que hay cosas que se pueden... Pero, o sea... Entiendo de dónde vienen muchas cosas... Pero me pareció como que ahorita... Yo estoy igual que tú. Porque y tengo... y sí. siento que detrás hay algo. O sea, detrás hay sí. algo porque... porque y digo, lo, este lo rapeó muy bien. De que escribe, escribe, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no... Nadie lo, nadie lo va lo a dudar. Duda, claro. Pero... Eh, eso es lo que siento, y siento que despierta mucho, o sea, todo lo que la gente tiene como de, de, de coraje y de ira y tal, y escuchar esto como que lo vuelve a, Medio divide, a levantar. Medio eh, En la conversación, por ejemplo, yo me entré a los comentarios de J Balvin en su, en su Instagram y es como, uff. Sí. No, está cool. Eh, eh, yo está no vi qué dijo eh. después. Eh, no, 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 lo, no lo que respondido. la gente le escribe. Ah, mm. eh, no está... Por eso, despierta en la gente claro. un odio y cosas que ya tienen ellos de otras cosas personales. Mm -hmm. Y como que al contrario, siento que ahorita necesitamos hablar de... Yo creo que Reci no esto, BTS, ¿sabes? debería responder la Resident. Sí. Claro, porque BTS. el ARMY de BTS es realmente la comunidad más fuerte de sí, stands es. Ahorita sí. Con ¿Alg la gente ¿Al de alguien se ha enseñado contigo, alguna vez así. Tipo que tengas a alguien que tú digas, pero ¿por qué tanto odio si no he hecho no, nada? Nunca ha pasado así, soy como cero polémica y tal, pero hace como unos... en los, lat en los Latin Grammys. Este, yo estaba caminando por un pasillo, estaba grupo firme que, tocando en el pasillo y yo me, me pareció muy cool. De hecho, yo estaba bailando con ellos y dije, creo que le dije a Paloma, o a alguien que iba conmigo, a alguien de Warner, no sé. Y dije, ay, qué cool que estén haciendo música aquí, porque íbamos en el pasillo y estaban haciendo una fiesta así en vivo. Y luego como a los tres, cuatro días o algo así, uno de ellos como que subió un story de cuando. Cuando la fina de Sofía nos dice "nacos" y yo de que... Al principio me dio risa porque obviamente es broma claro. y como que hay un video editado que me ponen a mí y yo como que hago una cara y no sé hay como una voz como pero no se escucha porque aparte no lo dije pero está bien raro. Como que se malinterpretó un. un una, Ajá. Un Digo, ...y a veces, o sea, yo espero que a lo mejor ellos sí lo vieron y realmente pensaron que yo dije eso, ¿verdad? O sea. Y, bueno, y esas cosas pasan, pero fue heavy, tipo la cantidad de hate que me llegó, mm. así de pinche naca, tú, de, te deberías de morir y pero así fuerte que ya al principio cuando me dio risa porque pensé que era broma y fue que ay, cómo van a decir, eso? de repente sí, no, sí, sí saló, fue muy en claro. serio, ya sabes, y notas y o sea, gente así en entrevistas de que Sofía le dice nacos si es una clasista mm. y no sé qué y fue como y obviamente fue una experiencia que nada más aprendí de eso y fue como que probablemente va a ser primera de muchos yo no puedo controlar todo esto y yo no lo dije y yo me conozco a mí y, ¿Y la sé. próxima vez no bailo en ningún pasillo no, de, que por no, eso, no, por yo lo dije no porque en un momento como que me acordé de mi mamá diciéndome no hagas cosas buenas que parezcan malas y fue que no yo voy a hacer cosas buenas y si claro. parecen malas ya no está en mis manos, claro. ¿sabes? O sea, más bien, más sí. bien con, de, con lo, lo largo de, de tu carrera y lo, y lo intensa que ha sido, más bien que hayas tenido un solo evento. Está es cabrón. La locura. De sí. hecho, dije, ah, o sea, hasta ahora me ha llegado algo así de que primera realmente. Eso me, sea, me parece muy cabrón. cool. Entre, entre las artistas que nombramos al principio, no sé si las nombramos al principio fuera de cámara, eh, me parece muy cool que sí hay como un sentimiento de sororidad. Sí, ¿no? sí. sí. Eh, porque, por ejemplo, yo sí recuerdo entre las artistas pop eh, anglos. Do, do, dos mileras. Sí, claro. Sobre todo la El, Hay una Cristina. No, no, y mucho más acá, Katy Perry y Taylor Swift estuvieron peleadas bastante tiempo. Sí, También, cierto. Sí. Sí, cierto es por cierto, yo lloré con All Too Well. Ah, sí, claro. cómo no, pues. No, no, bueno. Vale. Se conocido. Vamos alto, a buscar la bufanda. Gran, gran conocido Swiftie. Eh, sí, Swiftie, sí. Para, para... Muy bonita ese documental. Estás hablando del documental. Sí, sí, Hermoso. Sí, yo lo respeto mucho. Pero fíjate que a mí, eso yo me lo tripeo. Y es algo que nosotros, entre comediantes, es algo que nosotros siempre decimos: como que, oye, suele haber beef. Eh, la idea es no tenerlo, ¿no? Claro, en, en, claro. en, en, el, en el caso dan, an sí. antes de, de fuera al aire y ya, y ya incluso para, para ir cerrando, lamentablemente, porque tienes otro compromiso, porque si fuera por nosotros, estuviéramos aquí, aquí seguirían. horas. Ya Pero es, a, a mí me parece realmente admirable y bonito ver que eh, en el al grupo al que yo considero que perteneces, que es de una cantidad de mujeres súper exitosas, eh, jóvenes en la industria, entiéndase, sí. María Becerra, sí. Cami, Tini, este Niki Nicole, estás tú, la el, el, el expósito eh, existe como una camaradería genuina y sí. muy bonita sí. que que debería replicarse en todos los que es ese los sistema rubros? ese sistema de, sí. de, de crecer en bloque sabes sí. o sea, que todos están de forma horizontal y vamos para arriba todos sí. eso es que esa no es, es la forma. tan común no es en tan común, la común eh, lamentablemente eh, bueno en las industrias porque en, sí. en la comedia en la, la, en en, la comedia en, es horrible en la comedia actrices, me es, puedo imaginar que es bien fuerte es ¿verdad? súper sí. fuerte y es innecesario y es súper tonto porque no, nadie pierde espacio. Sí. Es como que el, el mismo la misma tarima que tú puedes ocupar mañana la puedo ocupar al día siguiente. Porque sí. el persona. resumen es lo no que dices. Y quién es mejor, quién es mejor. Tú tienes tu propia forma Ajá. de hacer tu stand up y él tiene su propia y ella su, ¿sabes? O sea, como que no hay competencia, pero sí creo que como que al menos yo me acuerdo creciendo como que se era como no sé si un tabú o así se movía todo y era como tú eres cantante y si tú no haces esto, alguien más va a tomar tu lugar. Uh -huh. Es a lo que voy. A, y esta persona está haciendo algo parecido a ti, entonces échale ganas porque si no, esta persona, claro. y como que se generaba toda esta inseguridad y competencia, y creo que han pasado los años y luego nos vamos dando cuenta de que todas tenemos nuestro propio espacio, nuestra propia forma de expresar nuestro arte y de ser y tal, y que lo importante es poder realmente apoyarnos y colaborar y cómo podemos si sale una canción de Tini y yo compartir la canción tal de cual. Tini y tal. Y una cosa también, y es algo que yo recalco mucho, es como eso, creo que me encanta que cada vez está más el tema, también creo que cada vez está un poco más de moda, por así decirlo, porque qué bueno hacerlo de moda, pero también la coherencia detrás de cámaras y todo, y siempre hablo de lo mismo, pero es como... Yo puedo hablar de esto ahorita, pero yo me voy acá y empiezo a criticar. Y es que, ugh, ¿por qué se puso eso? Y ni al ¿Viste que engordó? ¿Viste que infla Claro. Entonces, ¿de qué me sirve como que defender esto cuando realmente no es claro, coherente es fake, con quién es, soy? Es cuando está prendida la cámara es así, <coughs> pero afuera es feo. Exacto. Entonces, de lo que yo hablo mucho es realmente como escucharnos y realmente ponernos atención. Y creo que a veces entre mujeres somos duras, con, ¿sabes? Uh -huh. Con la otra. Y es Super. algo que se nos ha inculcado mucho de competencia, sabes, sí, y, sí como que y viene no, de, otro, de otro lado, viene ya muy metido y es como en, cuando nos encontremos en esas situaciones realmente decir, hey, yo ya no soy esta persona, sabes, no, claro. no, 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 y o sea como que realmente cambiarlo desde lo genuino. Sabes claro. que yo yo a mí me fascina el, el, el todo esto de, de los charts y, y ver cuál artista generó cuántos números y todo esto. Uh -huh. De hecho estoy por por bueno lo, lo medio anuncio acá, estoy por lanzar una aplicación que justamente eh, muestra Cuál es el, 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 cuáles son los números de los artistas Real. en la música latina reales. Real. Exacto, no me hay. No, es muy transparente. Arrachísima, por eh, cierto. Se llama Artidata. Pronto se van a enterar de Top. esto, estoy trabajando en eso. Primicia. Qué bueno. Eh, sí, sí. Y yo me acuerdo, como que yo soy muy analítico cuando siento que, que, que escucho una canción mucho en, en, en muchos lados. Sí. Y yo me acuerdo perfectamente que estando en Miami. Como en el 2019, por ahí, un, okay. 2, tres mm. tenía eso. Sí. O sea, como que. En o sea, te bombardeaban por todos lados con sí. esa canción. Literal. Y yo no te conocía. Sí. Y recuerdo haber pensado, tipo, esto. O sea, esto va para algún lado. O sea, de sí. alguna manera esto va para algún lado. Y veo que. Ahorita lanzaste un disco que se llama Mal de Amores, no sé sí. qué, que la incluye... La incluye. Tres... ¿cuántos, cuándo salió esa canción? ¿Un, dos, Hace tres? Hace como tres años y medio, pero yo la empecé a escribir en el 2016. Claro, entonces mira lo interesante que es lo que justamente <laughs> quiero como transmitir aquí, que cuatro años después estás lanzando un disco con un palo, sí. un palazo de, sí. del momento, y que yo recuerdo perfectamente que donde yo pisaba en Miami eso sonaba sí. y, y era medio, medio locura, o sea, como que... Sí, una artista nueva, ¿no? Entre sí, comillas, como sí, para. Sí. Puede considerarse algo así. Sí. Eso me pareció una locura. No, es una locura. O sea, la verdad, lo que yo viví con un 2-3 fue muy, muy intenso y por siempre agradecida. Como que primero yo estaba tripeando si quería poner, a, o sea, un 2-3, repeat todos estos sencillos que salieron hace un tiempo en el álbum. Y luego, como que entendí que era parte de este mismo como ciclo. Y fue todo, un, fue todo un trip, pero también va de la mano que cuando sale un 2-3, esa canción se nos va un poco de las manos en el sentido de que fue más grande. Es que eso es lo que yo sentía, como Exacto. que siento que fue, ¿sabes cuando de un día para otro sí. algo se te que tú sientes que se escapó. Sí. O sea, como que reventó porque... Sí. De repente podemos hacer un ejemplo más... un poquito más cercano con... con nosotros somos muy cercanos de Lagos, como sí. pasó con Mónaco. Sí. Que de repente en Mónaco sonaba en el supermercado, sonaba en, en la radio. No, es que la Uber, esa canción. Con un 1-2-3 pasó. Claro, sí. O sea, por Dios, ellos son lo máximo. Total. Y yo tenía este miedo, yo decía, yo no... O sea, el One Hit Wonder, ya sabes. Y yo solita me empecé a tripear y era como, ¿cómo voy a encontrar una canción que sea el follow-up de Unos Tres? Considerando que Unos Tres hoy... Creció mucho más que ayer y, pas y mañana iba, o sea, como muy, de verdad, muy fuerte. Y que es un buen ejemplo de, de, que, de que la música no. O sea, la música no te da un resultado al momento. No. La música te puede dar un resultado cinco años después. Te lo juro. La Hay bien. una canción que tengo con Abraham Mateo que se llama Qué ha pasado. Salió, le fue muy bien, pero tres años después, ahorita en como cuarentena, como que en TikTok la gente la empezó a revivir. Quién sabe quién dijo, ah, mira. Y la canción subió como, no sé si tenía 30 millones de views, es decir, subió a 120 millones, pero hay como, o sea, fue una locura y fue que esto salió hace tres años. Pero lo está pasando Nelly Furtado, ahorita justamente con el tipo que Es muy loco, o sea, tú nunca sabes. Y bueno, yo con este trip de unos tres más bien, como que entré en un hoyo negro un poco porque yo me presionaba mucho con qué es lo que viene. Me tardé mucho tiempo en sacar RIP. Y luego, como en tres años y medio yo solo había sacado dos canciones porque venía con una presión de que tenía esta canción sota, ¿sabes? Y como que y luego ya me empecé a cuestionar la vida y mil cosas y me di cuenta de que yo solo quiero escribir y compartirlo. Todo a su y ya, porque yo me estaba, sí, yo me estaba pagando muchísimo. Yo escribía muchas canciones y todas se iban en un cajón y ya no salían, ¿sabes? Era como para qué quiero yo dedicarme a esto si no voy a sacar la música que estoy escribiendo. Entonces, fue como todo un trip eh y fue también una de las razones por qué tardé tanto tiempo en, en, en sacar el álbum. Y luego llegó pandemia y luego como que, ¿verdad? Fue todo así loquísimo, pero para mí era importante incluir eh, un 2-3, que es el principio realmente de... Está muy bueno el de demores Espero que Gracias. lo sepas, está muy sí es. Gracias. Eh, bueno. Gracias. Bueno, vamos por Opa. Lá, 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 lástima que, que, o sea, yo me pudiese aquí quedar aquí bebiendo toda la noche. Sí, vamos no a cerrar vamos a comprometerte a una segunda parte cuando me encantaría con más tiempo, cuando tengas un chance y... esta es me tu encantaría. casa para, por acá. para nosotros es un honor eres un encanto gracias por compartir con nosotros de verdad sabemos que estás cansada sí. no, no y la verdad se me quitó el cansancio y de verdad también mi team lo conoce y no se les estaría diciendo yo también me puedo que quedar horas hablando solo es porque si tengo algo a las 7 en mi en mi hotel no sé ni qué horas son pero... Vas a llegar tarde. Seguramente. <laughs> ahorita me voy a disculpar. Ya voy para allá. Pero si no tuviera eso... Yo te, te, si yo no te decir. Eso, yo soy experto eh. sí, ¿En, en... qué? Que, si tarde. te enseño qué decir ahorita Es como va, un, un llegar tarde, pero como... No sé, pero no está bien llegar tarde. Pero... Sí, no, está mal. Pero si no tuviera yo eso, cambiar, yo estaría cambiar, Yo lo quiero cambiar. tú lo no cambiar. Ahorita. No, yo quisiera, de verdad, ser un poco más puntual, pero no lo logro. Pero es que hay que encontrar la raíz del problema. Sí. Te voy a decir algo. Rápidamente. Yo antes me lanzo. De esto, es yo que me tengo lanzo que esto. por nosotros tipo, no nos vamos. O que en 10 minutos yo creo que yo llego. Yo soy igual. Y llegas... En realidad son media... Es media Y en hora. verdad son 40 minutos. Exacto. Yo soy idéntica. Ese cálculo no, no, no me sale. Lo que yo tienes que empezar idéntica. es a viajar. Es a, a moverte para la escuela nada con tu crudo de maquillaje y tal para eh, excusarte. Y decir, no, coño, es que llega tarde porque se estaba maquillando. No, pero yo soy igual de que... De, sí, soy igual. O de que tengo que estar lista y yo cinco minutos antes todavía siento que esos cinco minutos me van a dar para... Yo igual, O igual. sea, Yo ahí, igual. Pero rápidamente, así ya antes de irme, porque les digo que yo por mí sigo hablando también horas me gusta mucho esto, este cot pero este una vez tomé un curso y el primer día del curso es un curso de amor propio se me chuzó y no sé qué breve. y el primer día del curso yo llegué yo me conecté por zoom cinco minutos tarde verdad x o sea dije cinco minutos que son cinco minutos verdad me conecté y el coach o sea toda la conversación fue sobre por qué la, la impuntualidad, impuntualidad coño, y bro, qué te hace sentir no me dijo, ¿qué te hace sentir...? No, eso ayuda a que te... No, a que me ayuda. Claro. como que empecé a entender un poquito más como que la, la... El root todavía no lo he fully... ¿Verdad? Mi papá es súper impuntual también. X. No voy a culpar a mi papá. Pero como que lo que él me decía es de que... ¿Qué te hace a ti sentir que puedes tú...? O sea, el tiempo de los demás... De es... joder el tiempo de los demás. ¿Quién te hace sentir que eres más que el otro? O sea, ¿por qué? Claro. Porque es un tema como de... Eh, en realidad el tiempo de los demás, tú no sabes si alguien dejó de desayunar está igual, está igual. o tuvo que mover todo no sé qué por estar a tiempo y tú llegaste a 20 está minutos. Vamos a ver si lo tomo. Entonces, en cuenta, pero... ahí Pásame me... Pásame el link del Zoom Ey. para mandárselo a. Sí, no, porque va a llegar tarde el Zoom claro. y se va a perder a esa algo? parte. Luego Nadie me enseñas nunca ahí me había cuál, hablado cuál es así. ese que te enseñaron ahí, ese Zoom. Sí, ¿Eso? me cago, tío. tío. Me sí, me cago, tío. Eres lo máximo. Sí, gracias por estar con nosotros. Sí. Ustedes Esta es tu también. casa. Un placer. de fin, un tremendo el... episodio, la verdad. Y estamos muy agradecidos de que te hayas tomado el tiempo de venir. No, gracias a Ojalá puedas venir en un futuro. Creo que esto amerita una segunda parte. Hay que ser parte dos. Cada vez que vengas a México puedes venir para acá y deberías. Pero yo siento que cuando ustedes saquen este este episodio. 11 viajes a México en los próximos meses. <laughs> 11 episodios. 11 no, episodios de escuela. hay nada. que hacer parte 2, pero para, para que también cuando saquen ese episodio pongan parte 1 ahí en paréntesis solo así para que la gente diga esto ah, es para parte 1 y claramente. para que nosotros nos uh, comprometamos o sea, viene contigo parte uh -huh. a que de verdad viene una parte 2. Exacto. Okay. O sea, yo les pido que hagan eso y me y gusta. Digo. Te vamos a hacer caso. Yo digo. Viernes okay. 11 las entradas de Europa a la venta, Chao. Y el domingo para la gente que no está en Patreon. Bye. Chao. I'm going back to my school today.